happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Hell no, we won't go. Hell no, we won't go. We, the students of the United States, refuse to be drafted. No, we won't go. We refuse to be turned into killers and corpses for a war that is not ours. I, Donald John Trump, do solemnly swear. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Stop it! Oh, it's so weird! When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. You could say politically correct that the look doesn't matter, but the look obviously matters. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful. J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. I would bring back waterboarding, and I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding. As Inauguration Day draws near, reports are that 250,000 women and a few men from across the country are mobilizing. They're planning to rally outside the Capitol to protest many of the president-to-be's policies. This looks like, this is what feminism looks like. Massive crowd of women marching behind me. This is the front line, and they're pretty amped. Donald Trump has got to go, hey, hey! We work hard, hard, hard every day to move it forward. We don't want to go backwards. We're not going to go backwards. I'm actually not that cold because my anger is keeping me warm. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Honk if you love women. Honk if you love women. Young Americans took to the streets today in numbers likely not seen since the Vietnam War. Violence is the way of life for courageous people. Too many times has gunfire been ringing out in the hallways of schools across this country. I have a dream that enough is enough. And these are the people that are going to be leading our country really soon. We are America's future. And we must act on putting this civil inflicted war while we still can. Welcome to the revolution. The world is watching us. If you listen real close, you can hear the people in power shaking. They are demonstrating for change, and I think they're already having an effect. I urge everyone here and everyone who hears my voice to join me in telling the stories that aren't told, to honor the girls, the women of color who were murdered at disproportionate rates in this nation. We are survivors of a cruel and silent nation. We also know that we stand in the shadow of the Capitol, and we know that we have 7 short years until we too have the right to vote. This beautiful country has a lot of heart, and it's the home of my family and the strongest people in the world. Chile has a deep and traumatic history when their government was taken over by a dictatorship in the 1970s, and anyone who spoke out against it was taken into custody and tortured or even killed. One of those people were my grandfather, Vicente Garrido, and my great uncle, Gabriel Garrido. I would like to think about the comparisons of my political activism in the United States versus their political activism in Chile. It's very different.
Luckily, we get to talk to my great uncle, Gabriel Garrido, about his political activism and what they did to him and my grandfather. Unfortunately, my grandfather Vicente Garrido died in 1990 of an aortic aneurysm. He is now buried in Chillán, Chile, next to his beloved wife, Silvia Navarrete, who died 3 years before he did. Those are the parents of my father, Carlos Garrido. Although I'm sad I never met him, I'm really happy that during this trip and during this video, I learned a lot more about him and the fact that we have a lot of similarities. Gabriel Garrido Manzor. Yeah. Tengo 69 años y en la época del 73 tenía 24 años. ¿Sí? Chile en ese tiempo era un país muy pobre, lleno de poblaciones periféricas, muy pobres en Santiago. Yo estudiaba en la universidad y estaba muy involucrado en solidarizar con esa gente y por eso participé en el gobierno de Allende, que fue un gobierno elegido democráticamente y que después fue derrocado por el golpe militar de Pinochet. Eso fue en el 73, pero los años anteriores, 71 al 73, estuvo Allende en el gobierno y yo era dirigente estudiantil, era dirigente en mi trabajo y entonces tenía bastante participación en actividades políticas, obviamente de izquierda. Bueno, se produce el golpe militar. Yo trabajaba en una organización del Estado que se llamaba la Dirección de Asistencia Social, que en ella recibía a asilados políticos de Brasil y de otros países de Latinoamérica que se pedían asilo en Chile. Y obviamente eso me hacía estar en relación muy cercana con ellos. Y por sospecha, finalmente fui detenido un día 31 de octubre del año 73 y sometido a tortura y a interrogatorios muy fuertes para tratar de sacar información que yo pudiera tener respecto de lo que hacía el servicio, de lo que hacía el partido en el cual yo militaba, de lo que pasaba con estos asilados que habían llegado a Chile y de cualquier información que permitiera a la policía de la época identificar si eventualmente habían grupos armados o grupos que pudieran generar una respuesta, una reacción a la dictadura. Yo estuve detenido en realidad 2 meses, pero no estuve en la cárcel. Estuve en un centro de tortura o de encierro. Estuve en un subterráneo sin ver la luz durante 2 meses y fui torturado con electricidad, con golpes, con la cara tapada, amarrado a la silla, y de esa forma era interrogado. Y se me aplicaba corriente en todos lados, en la frente, en el cuerpo, en los genitales, y para sacarme, digamos, información que en verdad yo no tenía. Mucho miedo, porque en ese centro entraban los que eran detenidos y los interrogaban una, dos, tres, varias veces. Llegaban maltrechos, muy mal al lugar donde estábamos detenidos, y después otro día los llevaban, los sacaban y no sabíamos qué pasaban con ellos. Si los liberaban, si los mandaban preso a otro lado, o si los eliminaban. Literalmente, porque era lo que estaba ocurriendo.
Pero en mi caso, felizmente yo tuve la suerte de que no se me pudo hacer ningún cargo, de manera de que finalmente me dejaron en libertad. Estaba muy, con mucho pánico, muy, muy afectado psicológicamente por la tortura, por la aplicación de corriente, la electricidad. Y obviamente estábamos en una dictadura que en ese tiempo era muy fuerte. Y había toque de queda, había prohibición absoluta de cualquier actividad política. Y había gente que la mataban en las calles. Si estaban fuera de la hora del toque de queda, simplemente lo asesinaban, lo fusilaban. De manera de que no era una cosa menor, era muy, muy violento. Entonces no había ninguna posibilidad, si uno quería conservar su vida, poder hacer algo en ese periodo. De manera de que, efectivamente, no me volví a involucrar en política. Por ese temor, era muy fuerte. Y contar que en ese periodo, cuando yo fui detenido, en octubre del 73, también detuvieron en ese mismo periodo a Vicente, a tu abuelo Vicente, pero él estaba, yo fui detenido en Santiago, en la capital. Él fue detenido acá en Chillán, en el sur, a 400 kilómetros al sur de la capital, y él fue detenido y llevaba un regimiento. Y en el regimiento, ahí lo golpearon, lo torturaron, y de tal forma de que incluso llegó a perder casi un testículo. Así de duro fue. Y después estuvo detenido en la cárcel de Yungay, pero por lo menos veía la luz del día durante ese periodo, y después también fue liberado y dejado en libertad. Así que también fue un momento muy fuerte para la familia, porque estaba él detenido, estaba yo preso, estaba otro primo también detenido en Yungay, otro familiar estaba detenido en la Fuerza Aérea, y por lo tanto, y todas éramos gente, digamos, profesionales, profesores, yo era contador auditor, y ninguno de nosotros ni era terrorista, ni mucho menos. Éramos simplemente ciudadanos que teníamos una opinión política. I learned that my grandfather was a very strong person, and he didn't let the dictatorship bring him down. And he was married to a very strong woman. And my uncle Gabriel Garrido got married. He had two children and now has grandchildren. And he's living his best life. My grandparents raised very good and strong children. And that's including my dad, who always believed in my activism. My grandfather and my uncle Gabriel Garrido, they were so traumatized that they refused to go back into their political activism. I didn't. I'm not going to stop with my political activism. I continue to fight for women's rights, LGBTQ rights, immigrant rights, you name it. I refuse to stop. In the United States, I have the freedom of speech and the freedom of protest if I don't like what I'm seeing in the government. And every day I get to see that, from the Women's March to the March for Our Lives, and beyond that. Ever since I made this trip, I learned a lot about my grandparents that I never knew before. And I'm really happy I learned, and I got to educate myself that not everyone is so lucky. My mom and dad moved to the United States out of curiosity, and I would like to thank them for doing so and for creating this fire inside of me. Political activism is in my blood, after all.